al estilo Sábado. Minutos, te escuchamos, Dani Bressan, tu segunda salida. Vamos con las series, estamos. Muy bien, vamos. Y bueno, le quiero pedir disculpas a la gente porque yo también estaba disfrutando al cumpleañero Andrés Calamaro y que ahora me tenga que meter yo en el medio. Disculpas, bueno, vamos a tratar de estar a la altura y de que no sientan tanto el cambio. El genial Andrés Calamaro, y ahora venimos para recomendarles algunas series para este fin de semana, porque en el día de ayer Netflix presentó la tercera temporada de 13 Reasons Why, una serie que en su momento marcó una polémica muy grande porque tenemos que traer a colación de qué trataba. Es una serie que trataba el suicidio de un adolescente que sufría bullying en la escuela, y bueno, eran 13 capítulos con 13 cassettes que ella había dejado, dando las razones por qué tomaba esta decisión, y finalizaba la serie, la primera temporada, con la escena del suicidio de esta chica. Bueno, hace poco más de un mes se conoció que Netflix quitó esta escena del capítulo, es decir, que ahora el que quiere empezar a ver 13 Reasons Why no va a poder ver la escena del suicidio de Anna Baker, porque tuvo algunos problemas legales Netflix, como que estaba incentivando esta actividad en los adolescentes. Por eso, luego de una segunda entrega, y en esta tercera entrega, luego de, como les decía, ya la censura del final de la primera temporada, arranqué a verla en el día de ayer, para ver algunas cosas que había leído, que a ver si eran tal así. Y bueno, una de las principales tareas de la serie fue justificar sus niveles de crudeza. Ahora esta temporada, que podés arrancar a ver ya, porque desde el día de ayer la podés disfrutar, se inicia con un mensaje del elenco principal en el que se dirigen a los espectadores para advertirles que han sido víctimas de bullying, abusos sexuales o cualquier otra situación extrema, que es posible que esa serie no está buena que la vean solos, sino que la vean acompañado de alguien que los pueda aconsejar. Si le hablan directamente al espectador que si han sufrido alguna de estas situaciones en la escuela o en su vida cotidiana, esta serie la tenés que ver acompañada con alguien. Así que es un mensaje que con el cual arranca la serie con todos sus protagonistas. Y además, al finalizar cada episodio, tuve la oportunidad de ver los primeros 3 anoche, aparece la web 13 Reasons Why, donde se pueden encontrar consejos y recursos para superar este tipo de problemas. Así que me parece una buena iniciativa. Lamentablemente lo hacen después ya de 2 temporadas, lo hacen en la tercera y luego de muchas presiones legales para Netflix, llega 13 Reasons Why. Habrá que ver si la tercera temporada logra mejorar lo que fue una segunda temporada bastante floja, una primera temporada que había estado muy bien, a ver si pueden reencauzar este barco que parecía iba a naufragar en la segunda entrega. Así que desde ayer tenés disponible 13 Reasons Why, a verla completa, porque es sin duda uno de los tanques que tiene Netflix y que ha llegado en su tercera entrega. También seguimos con noticias, porque en esta semana se conoció el adelanto de BIOS, esta serie de documentales de Nat Geo, que en esta oportunidad nos trae a Luis Alberto Spinetta. Ya se habían dado 2 documentales de BIOS, y fue el de Charlie García y Gustavo Cerati, y en esta tercera entrega nada menos que llega el flaco Luis Alberto Spinetta. Bueno, vamos a poder ver, como lo fue con Charlie y Cerati, videos caseros, videos de Spinetta jugando con sus hijos muy chiquitos en su casa. Es más, justamente una de las hijas de Luis Alberto, hablamos de Catarina, va a ser la conductora de este capítulo, y además va a contar con muchísimos testimonios de gente muy allegada en alguien que fue una piedra fundamental en lo llamado, entre comillas, rock nacional, Luis Alberto Spinetta, que influyó a enormidad de músicos
a lo largo de la historia de la música argentina. También va a estar el testimonio de Vera, otra de sus hijas, y de, obviamente, Dante. Muy lindo el adelanto, que ya lo puedes encontrar. Nat Geo, Vivos, se llama esta este ciclo de documentales. Y en la tercera entrega nos llega el flaco Luis Alberto Spinetta, ya podés ver el tráiler. Y por último, para despedirme, quiero hablar de algo que yo cuando lo vi, lo leí, me empecé a interiorizar de esta noticia, me trajo pero muy muy buenos recuerdos y también me puso muy alegre, porque Netflix va a producir una serie anime de He-Man. Master of the Universe se va a llamar, y fue una película allá por el año que se estrenó por el año 1987. He-Man viajaba a California para evitar que Skeletor se apodere de la llave cósmica. Bueno, en esta oportunidad, Netflix y Mattel TV, Mattel, el de los juguetes, hizo un anuncio oficial que se sucedió en el PowerCon y realizado por Kevin Smith. Kevin Smith es un director que ha traído a muchísimos héroes y superhéroes a la pantalla chica y que va a estar a cargo de la producción y la dirección de tal serie en formato anime, que no va a ser algo nuevo, que no nos va a hacer los capítulos de vuelta, sino que va a seguir la línea cronológica, es decir, donde se quedó en el año 80 He-Man contra Skeletor, va a retomar la historia desde ahí y van a hacer una batalla final en esta serie anime que va a llegar para Netflix, que se va a llamar Master of the Universe Revelation. Así que vamos a volver a ver una vez más a He-Man, a Orko, a Skeletor y al rubio musculoso con corte carré en Netflix, lo cual es una muy muy buena noticia. Sí, el He-Man que conocemos, el He-Man exacto. Exactamente, sí, el mismo, mira, el que pedía sí, por el poder de Grayskull, y cambiaba dejaba de ser el príncipe Adam para transformarse en He-Man. Así que es una linda noticia y como dijimos en la primera salida, hoy por hoy todo se trata de traer serie de los 80 y de los 90 para que los grandes consumidores de estas plataformas, que son los millennials, se acerquen y le den un clic y le den una nueva suscripción a Netflix o a Disney+, como hablábamos con la Dama y el Vagabundo. Bueno, esto no queda exento, esto es toda una estrategia de marketing y saben por dónde ir los muchachos. Ya no les queda qué revolver en el cajón y qué traer de vuelta desde los 80 para acá. Exactamente, ya no saben qué revolver, es así, Dani. Y lo están logrando, y lo están logrando. Sí, eso es lo preocupante, que nosotros los que tenemos más de 30 nos compran con tan poquito y consumimos sí, todo esto. Los no millennials, seríamos millennials, seríamos nosotros. Claro, no. sí, somos de los millennials más grandes. Exacto. Bueno, Dani, buenísimo, me encantaron estas novedades sobre los próximos estrenos que vamos a tener. Dani, te deseo un buen fin de semana. Excelente, Fabi, para vos, para todo el equipo. Gran fin de semana y a disfrutar de alguna peli o alguna serie. Por supuesto que sí. Un abrazo grande, Dani. Beso, hasta la próxima. Hasta la próxima. 11:40 minutos. Seguimos aquí en este estilo sábado por Ciudad FM.